empieza el programa. Esta noche vamos a gozar. Entretenimiento y sonrisas lo entrego. Nítido TV es el canal. Con buen pie, con buen pie, con buen pie, yeah. Nítido TV. Con buen pie, con buen pie, con Luis Pérez. Señores, buenas noches, qué bueno que están con nosotros, aquí estamos una vez más con nuestro programa Con Buen Pie, la mejor manera de continuar la semana. Hoy excelente programa, tenemos un programa muy interesante esta noche, como cada martes, 8 de la noche, aquí estamos con nuestro programa para llevarte información, llevarte entretenimiento, muchas cosas buenas, noticias importantes que tenemos en esta noche. A pesar de, a propósito de lo que está pasando en la República Dominicana, que es algo bien preocupante, tenemos personas que vienen esta noche que nos van a hablar de lo último, de lo más reciente que está pasando con las elecciones en la República Dominicana, que fueron suspendidas las elecciones. Una vergüenza para nuestro país, primera vez en la historia que pasa esto en la República Dominicana, y todo el mundo está atento a esto, todo el mundo, porque también hemos visto reacciones de Venezuela, de Estados Unidos, de todas partes. Entonces es el tema obligado en esta noche para que usted se conecte con nosotros. Vamos a hablar de esto prácticamente el programa entero. Vamos a hablar de esta situación donde le vamos a informar todo lo que está ocurriendo con esto. Pero también tengo mi gente que siempre está con nosotros, que viene a informarnos, a darnos informaciones importantes de lo que es Real Estate. Y por eso vamos a recibir inmediatamente a Tamara y a Fran. Hey, Fran, mi hermano. Gracias. ¿Cómo están? Todo bien, contenta de estar aquí viendo, como dice, la situación. Me voy a quedar aquí a estar en todo el programa porque eso va muy interesante. Yo sí quiero saber realmente qué está pasando allá. Bueno, pero sería importante también preguntarle a ustedes. Yo sé que ustedes no son personas que le tratan estos temas, pero como dominicanos que somos, me gustaría saber tu opinión de lo que viste que está pasando. Bueno, lo primero que yo hago es que yo no especulo. Yo no voy a empezar a decir fue un fraude, fue esto. A lo mejor fue realmente errores en la Junta Central Electoral, en sistema de cómputos y eso. No puedo hablar mucho de eso porque uno de los principales ingenieros de la Junta Central Electoral es mi primo. ¡Oh! Es mi primo, que no sabemos de él hace 3 o 4 días, porque, no, pero él es una persona muy, muy seria y muy cosa, él es medio dominicano, medio español. Él se crió en España toda la vida y hace unos años, pocos añitos, está en la República Dominicana y lo captaron en la Junta porque él sabe mucho de eso. Okay. Entonces, realmente es una situación que hay que analizarla, como dice, coger las evidencias con pinza. Cada partido dice, no, porque yo estábamos ganando y no querían robar las elecciones. El otro dice, no, eso no es verdad. Entonces hay que analizar bien qué está pasando. Lo importante es que el pueblo pudo mantener la calma. Fue bastante tenso el sábado pasado cuando se suspendieron y algunas personas se lanzaron a la calle a hacer desórdenes. Tú sabes que eso es normal, pero vamos a esperar a ver qué pasa y contar que en marzo 15 o 13. No me equivoco, es marzo 10. Si 10, no ok. Sí, hay que esperar ese día con paciencia y calma, y el que no, bueno, no pudo votar casi nadie, pero ir a votar en marzo. Recuérdense que el voto, hay muchos, muchos, muchos países en el mundo que no tienen este derecho. Recuérdense toda la sangre de todos los dominicanos que ha corrido a través de la historia, recuérdense la tiranía de Trujillo, y etcétera, etcétera. Vayan a votar. Que este es malo y que aquel es tan bien, vote por el menos malo, pero vaya y vote. Ejerza su derecho, que la calle por donde se pasaron los derechos está pavimentada con la sangre de todos los dominicanos que dieron su vida para que hoy tuviéramos otro derecho a votar. Así que es una irresponsabilidad de un ser humano en cualquier país que se encuentre, que pueda votar y no vaya y vote. Y no vaya y vote. Eso, está bueno, está bueno. Frank, ¿cuál es tu opinión sobre todo? Bueno, yo creo que, como dice Tamara, tienes una oportunidad
pase lo que haya pasado en estos días, en esta semana, aproveche la oportunidad viendo el chance de aquí a marzo para votar y hacer lo que tienes que hacer, porque tienes que tener una voz de su país, sea americano, dominicano, lo que sea. Si tienes la oportunidad de abrir la boca y hablar, expresar sus opiniones, hazlo. Y en marzo, creo que es el 7, ¿qué día es? El día que sea, no se lo pierde. Aproveche la oportunidad de expresar su opinión. Bueno, me acaban de decir que es el 15, Manuel. El 15, yo sabía que era el 15. Era el 15. No estén mirando, no se queden en casa mirando los televisores. Aproveche y exprese su derecho de votar. Sí, las elecciones dominicanas son cada 4 años. En este momento, para los que no son dominicanos y no conocen la situación, lo que estaba eligiendo eran las sindicaturas, los alcaldes de las diferentes provincias. O sea, no era para presidente y vicepresidente. Eso es en mayo, 16 de mayo. A veces cambian la fecha para que caiga domingo y eso. Pero para que tenga una idea, la situación política de República Dominicana está bien, está estable. No eran las elecciones presidenciales. Las dividieron por un asunto de logística y pusieron ahora en febrero la sindicatura, los alcaldes. Entonces, es muy importante. Las elecciones municipales lo que estaba bregando en estos momentos. Se está estrenando un sistema nuevo, computarizado. Computarizar, por favor, cógese el teléfono que es el invitado que debe de estar perdido por ahí. Esto es en vivo en estos momentos, así que atiéndelo, por favor. Entonces, ese sistema se está probando, se debe estrenar en estos momentos. Se estrenó con Leonel Fernández y con el PLD, y donde ya la gente se sabe la historia, que Leonel Fernández dijo que era fraude, que manipularon todo eso. Y la gente sabe la historia de lo que pasó. Entonces, yo imagino que de aquí al martes yo podré hablar con mi primo. Y él es un hombre mucho joven, menos de 30 años, y muy muy recto. Y le preguntaré y me dirá. Y si me dice algo que pueda decir, vengo y lo digo en el programa. Porque él está dentro. Tengo un tío también, pero él trabaja en el Departamento de Transportación, que no tiene que ver con cómputos, de la Junta Central Electoral. Lo importante, Luis, es que los cambios comiencen así. Uno no puede entrar y esperar un cambio grande. Eso, si tienes la oportunidad de votar por un alcalde o alguien que esté en una posición local, ahí es donde comienza con los cambios. Sí. Ahí es donde uno puede tener la oportunidad de decir, vamos a empezar aquí y después llegamos hasta acá. Porque no vas a brincar de cero a 100. No, estas elecciones eran muy importantes. Era un patrón de lo que iba a pasar en mayo, más o menos lo que pasara. Un ensayo. Sí, lo que pasara aquí. Era más o menos lo que la gente esperaba que pasara en mayo con las presidenciales, ¿no? Y por eso era tan importante, obviamente. Y también íbamos a saber si el sistema nuevo iba a funcionar perfectamente. Bueno, como ensayo dio buenos errores, lo bueno es que en el de mayo a lo mejor no se cometan y ahora en de marzo 15. Pasó aquí también. Sí, pasó aquí también. En Iowa recientemente. Que hubo sus problemas técnicos de computación y usted vio lo que pasó. Sí. Pasaron como 3 o 4 días y igual no podían contar. Y hubo que volver a manita. Bueno. Sí, no, una cosa también antes de entrar ya en el tema de nosotros que nos compete, que es bienes raíces, que se me olvidó pasar ahorita. Nosotros, y hablo a nosotros ciudadanos, ya sea dominicanos o lo que somos de ambos países, nos quejamos todos los años, todos los meses de cosas que el gobierno hace, de impuestos, de aquello que hizo o no hizo, corrupción, etcétera, etcétera. Este es el momento de esa voz hacerla escuchar, y solamente el pueblo lo único que tiene es su voto. Por eso es que cuando usted renuncia a votar, usted está renunciando a hablar. No se queje 4 años y vaya y se quede sentado y de las elecciones, vaya y vote por lo que usted considere, por el criterio que usted considere que sea mejor, pero vaya y vote. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Para poder hablar hay que ejercer el voto para tú tener derecho a exigir, a hablar y todas estas cosas. Así que a pesar de lo que pasó en la República Dominicana, vuelven las elecciones, hay que seguir votando. Y le vamos a recordar a toda nuestra gente que ya llegó Nelson. Nelson es del PRM. De la oposición ahora mismo en la República Dominicana, está bien empapado de todo lo que pasó ahí, viene con informaciones muy interesantes, así que después que terminemos con nuestro segmento de Real Estate, vamos a pasar inmediatamente a hablar con Nelson para que nos oriente de todo lo que está pasando, lo último, lo más reciente que está pasando en la República Dominicana
con las elecciones municipales. Así que vamos a entrar en materia. Claro que sí, claro que sí. Hablábamos con Frank y siempre traemos nuestras anécdotas, porque nosotros vivimos de anécdotas. Tenemos el caso muy particular ahora de un cliente comprando y tiene una situación de migración. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la, cómo, qué tiene que tener un cliente para poder comprar migratoriamente hablando? So, mucha gente piensa que si no soy ciudadano, no puedo comprar. O si soy residente, voy a necesitar el 20 o el 25%. No es cierto. Se puede comprar hasta con permiso de trabajo en este país. Y compras como si fuera primer comprador, como cualquier otro americano. Okay. No tienes que tener un 20, un 30%. Yo creo que ese es el problema que la mayoría de la gente piensa. Yo no estoy en una situación que la pueda hacer. Uno tiene que tener 30 mil, 40 mil, 50 mil dólares ahorrados. Usted no tiene que tener su residencia permanente. Con el permiso de trabajo sirve. Si eres extranjero, ok. Extranjero se puede hacer también. Tal vez no con el 3, pero también al extranjero se puede hacer. So, hay diferentes opciones, hay diferentes oportunidades para cada uno. En el caso que usted habla, ese cliente está renovando su residencia temporal. Se lo va a renovar ahora en octubre. Convirtiéndola de temporal a permanente. Exactamente. O sea, los dos primeros años regularmente. Temporal a permanente. So, yo estoy seguro que hay mucha gente ahí que tiene una residencia temporal y está pensando, no voy a poder hacer nada. So, hay oportunidades, gente. No le cojas miedo, llámenos y haznos las preguntas. Ok, sí, eso es muy importante. ¿En qué caso se puede con un permiso de trabajo? Yo tenía entendido que no. Sí, ¿cuándo una persona tiene un permiso de trabajo y puede comprar sin ser todavía residente? El FHA te lo hace. ¿El FHA lo hace? El FHA te lo hace. La gente que tiene el Tax ID, hay otro programa para ustedes, pero el que tiene seguro social y el tiene permiso de trabajo, el FHA te hace, y el FHA solo te pide el 3.5 DAM. ¿Y qué más, aparte de permiso de trabajo, y eso debe tener una persona para poder comprar con el FHA? Bueno, los 2 años de trabajo. Okay. El crédito no tiene que estar perfecto, pero debe estar más o menos. Tenemos programas desde 580 de puntaje de crédito y se entra con el mismo 3.5% del valor de la casa. So, el FHA es muy flexible. El FHA es un préstamo que está respaldado por el gobierno. Y teniendo ese respaldo, el banco ya está un poquito más dispuesto, más capaz de hacer ciertas cosas que tal vez el otro no lo hace. Sí, como hemos explicado antes, recuérdense que el famoso FHA es Federal Housing Administration, no es un préstamo, es un seguro de préstamo. Es esto, sencillo. Esas regulaciones se hicieron a mediados del siglo pasado, especialmente después de la recesión del 29, en el cual el gobierno dijo, mira, Banco X, esta persona no tiene para dar más de 3.5% inicial, no tiene un crédito excelente o tiene poco crédito y eso, préstale, que si ellos no te pagan, yo te pago. O sea, un seguro de préstamo. Claro, por ese seguro de préstamo, todos los meses en su cuota va a pagar por ese seguro, como un seguro de salud. ¿Cuánto es la cuota del FHA ahora? Bueno, es 1% de acuerdo al préstamo. Okay. So, habría que sacar los números, cada cual va a pagar su precio. Pero más o menos, ¿qué es el averaje del FHA? Digamos un préstamo de 250 mil dólares, vas a terminar pagando como 175, 180 dólares al mes del PMI. Eso. Encima del pago mensual, encima de los taxes de la casa, encima del seguro que también se tiene que pagar. Ya. Son dos tipos de seguro. Como Tamara dice, el FHA no da préstamos. El FHA asegura para el banco. Eso te da a ti la oportunidad, como ese préstamo tiene seguro, ya el banco no te exige el 20 ni el 30%. El banco dice, bueno, yo tengo mi seguro, yo estoy asegurado con este préstamo. Es decir, si el cliente falla con los pagos, el FHA me respalda a mí. So, el préstamo sirve y es muy bueno. Sí, está precisamente este fin de semana. Y intereses muy bajos también. ¿Sí? Más bajo que los convencionales. Buena noticia. Esa es mucho mejor noticia. Sí, este fin de semana precisamente en una de mis sesiones con uno de los compradores surgió esa pregunta del seguro. Tamara, ¿necesitamos seguro? Y yo, sí, claro que sí. Cuando se compra una propiedad, sobre todo si no se está dando el 20% de inicial o ciertos otros factores no se dan, se tiene que poner el seguro de préstamo, como explicamos, ya sea el privado, lo que llaman el famoso PMI, que es para préstamo no FHA, y el seguro de FHA. Pero también hay otros seguros que también sería bueno mencionarlo. Primero, el seguro de la propiedad. El banco va a querer que usted le asegure su propiedad. Recuérdate que esa propiedad es tuya mientras se la puedes pagar al banco. Realmente es del banco hasta que tú la saldes. Eso es un seguro, el seguro de la propiedad.
que tienes que pagar. El otro es el seguro de préstamo, si no das un 20% de inicial o estás comprando con el FHA. Y el tercero es un seguro de título, que yo le explicaba. Dice, ¿un seguro de título? ¿Y qué es eso? Muy sencillo. Cuando tú vas a comprar una propiedad, se revisa el título, las titulaciones, para ver cómo está, cómo fueron las transiciones de dueño a dueño desde que el día que se fabricó hasta el día que tú la vas a recibir. Entonces, ¿qué pasa? Si hay un problema en uno de esos cambios, una persona que debía firmar que no firmó, un préstamo que no se saldó, hay un problema de título. ¿Qué pasa? Si ese problema de título no se descubre al momento del cierre y surge un año después que tú eres dueño, tú dices, ajá, y ahora aprecio este problema. Ese seguro de préstamo que pagas, que el banco hace que tú lo saques, y yo lo recomiendo, aunque compres cash una propiedad, pagues ese seguro, va a pelear por ti. Tienes hasta cierta cantidad para defender con abogados y todo, para que tu título quede limpio de cualquier otra cosa. Así que son tres seguros que por lo menos tú tienes cuando compras una propiedad. Tamara está correcto. Quiero aclarar algo, porque ese seguro de título es un costo de cierre. No es algo que uno va a estar pagando todos los meses, o ni todos los años. No es algo que se tiene que renovar, sino que es un gasto que se paga el día del cierre. Pero a veces hay otro seguro más, que ya viene siendo el seguro de inundación. También. Ah, verdad. Sí, pero ese corre como el seguro de las casas. Como... No todas las casas lo necesitan de acuerdo a la elevación y ciertos detalles, pero seguro de casa, seguro de inundación, seguro de préstamo. Esos son los tres seguros que uno puede pagar. Y de título. O potencialmente estaría pagando en el pago mensual. Sí, eso es bueno aclararlo. El seguro de título solamente se paga una sola vez. Está incluido en los gastos de cierre. Es muy importante hablarlo y saberlo. Pregunta. Mande. ¿Puede una persona con visa a comprar una casa? Visa de turista. De turista, sí. Ese viene siendo como un préstamo extranjero, pero claro, estoy haciendo una hora. Está poniendo un buen dato porque tiene buen billete el cliente, pero se puede hacer. En ese caso, te van a pedir por lo menos un 20, un 25% como extranjero. Pero es posible comprar una Definitivamente, casa. Estamos haciendo unos cuantos ya. Sí, se analiza de dónde vienen los ingresos de esa persona que van a ser fuera del país, porque tiene visa aquí, no debe estar trabajando en Estados Unidos, a menos que sea una visa de trabajo. Entonces, debe mostrar ingresos de su país natal. Regularmente esas propiedades son para inversión, porque eso se supone que si tú tienes visa no puedes vivir en este país, o sea, no es un préstamo para tú vivirlo, un préstamo para tú rentar esa propiedad regularmente. Pero a veces tenemos el caso de, y yo lo tengo muy a menudo, padres que los hijos vienen a estudiar aquí 3 o 4 años y para ellos no pagar renta 3 o 4 años, compran un apartamento, su hijo lo vive 3 o 4 años y luego lo revenden cuando el hijo se va a otra universidad o lo alquilan a otra persona. Entonces, en ese caso ellos compran, pero no alquilan, no le van a cobrar renta a su propio hijo. Claro. Es muy común. Yo siempre y hablo con muchos padres a veces que me refieren, amigos de, sobre todo de República Dominicana, mi hijo va a estudiar aquí en FIU, Universidad de Miami, que no va aquí en Broward. ¿Qué tú me recomiendas, Tamara? Y yo, comprar un apartamento. ¿Por qué? Porque la plusvalía que te coge 2 o 3 años, recuerda que la propiedad sube aquí entre un 4 y un 7% anual. Regularmente es así. La única excepción fue el 2008, y eso no lo volvemos a ver en nuestra vida. Pero tú, imagínate, si estás pagando renta, ¿cuánto tú una renta un apartamento? De una habitación ya está en $1,200. Dos habitaciones, 1,500. Entonces es mejor comprar algo. ¿Y estas personas que, por ejemplo, están en Nueva York, se van a mudar para acá? Y obviamente si se están mudando, no tienen un trabajo aquí. Quizás todavía. ¿Cómo compran? ¿Cómo se trabaja eso? Como cualquier otro igual, si no tienes algo preparado, por decir, yo sé que yo me voy, estoy trabajando en Home Depot y Home Depot me va a trasladar de allá para acá con una carta de Home Depot diciendo la vamos a cambiar de Long Island a Miami. Con esa carta ya con eso está bien. La carta debe decir se va a transferir el 15 de marzo con un salario de tanto y eso se puede usar y hacemos un cierre con eso. ¿Y si la persona no tiene trabajo todavía? Tiene que tener el trabajo en orden. Tiene que tener algo, algún plan, pero... Ingreso de retiro. A lo mejor uno ya no está trabajando. Mucha gente de Nueva York ya vienen retirados, se quieren retirar. Viene policía, que ya están retirados a los 25 años, y vienen con una pensión, vienen con Social Security. Eso también te sirve. El Social Security es ingreso. Si tienes algún child support que te está entrando, eso también te sirve como ingreso también. Alimony, que te está pagando el ex, eso también te sirve como...
como Inco. Otra opción también de algunas personas que vienen de específicamente hablando de New York, porque muchos dominicanos viven allá en New York, New Jersey, y vienen luego de retirada, ellos compran la propiedad al principio como inversión o como segunda casa, como si, y eso, la uno o dos años se renta hasta que ellos estén listos y vienen. Para eso, cuando la compran, ya sea para inversión o como segundo hogar, califican con los ingresos de allá, con su trabajo que todavía tienen. Muy importante. ¿Por qué? Porque tú dices, no, me voy a la Florida, voy a comprar una casa. ¿Qué ingreso tienes? No, yo voy a renunciar al trabajo. ¿Y, pero qué ingreso tienes? Tú tienes que tener un ingreso, ya sea de tu retiro o un traslado del trabajo, o compras viviendo y estando en New York como un second home, una segunda casa de vacaciones, o lo compras como una casa de inversión en lo que tú vienes a vivirla en dos o tres años. Eso es lo que yo recomiendo, no renuncie a su trabajo, ni haga nada, ni cambie de trabajo hasta que usted no compre y cierre. Y esa propiedad, claro, no la puedes comprar como comprador primario que la vas a vivir porque tú todavía vives en New York, pero la puedes comprar como second home. ¿Cuál es el mínimo de entrada para un second home? Eso es lo bonito. Hay una diferencia entre una inversión y una segunda casa. Sí. Una segunda casa es una casa que uno la va a vivir de vez en cuando, viene de vacaciones, quiere que en vez de pagar renta tiene una casita que quiere usarla como su segunda casa. Ya con eso el banco solo te pide el 10%. ¡Wow! Es solo un 10%. Y los requerimientos es qué distancia de tu casa debe estar la, esa otra casa. ¿Cuántas millas? Si vienes de yo quiero comprar en Orlando. Si yo quiero comprar en Orlando, ¿es una segunda casa para mí? 100 millas. 100 millas. 100 millas. El banco te lo considera como vivienda principal, como second home, mejor dicho. Okay. Si vives en... No sé, si vives en Orlando y quieres comprar por la playa de Orlando no queda tan cerca. A mí es un buen viaje, tú coges la 4 y cuánto te demoras para llegar a una playa de Orlando. Sí, no, pero eso es... Eso también eso es 15, 20 millas. Una segunda casa. Ok. Ok, no, la estoy comprando, como la estoy, tengo una casa cerquita a Orlando, pero quiero comprar algo pegado a la playa por Daytona Beach o lo que sea. Ya. Eso es un verdadero propiedad de vacaciones, el banco te lo acepta. Ya sé que esa cuestión de la distancia tal vez no es gran cosa, si se puede justificar. Si tienes una casita en Queens, en Nueva York, y quieres comprar algo en Long Island, que queda en los Hamptons, o algo que cerquita a la playa, también el banco lo considera como vacation home. Okay. No puedes comprar en Pembroke Pines viviendo en Hollywood y explicarles exactamente. Y bueno, yo eso es una casita. No, o la compras para inversión o vas a vender la otra. ¿Y cuál es la diferencia para inversión entonces? Ahí bien, bueno, la inversión ya es otra cosa. La inversión es con la intención de dejarla alquilada. Ya no vas a meter un inquilino. ¿Y el inicial es? Ya con eso estamos hablando mínimo un 20% de. Sé como segunda casa o casa vacacional es 10%, se empieza con 10%. Buena pregunta. Inversión es un 20% que hay que dar si vas a comprar para rentar. Pero ese tema de inversión y eso es ese tema de otro programa. Sí. Quiero, antes de irnos, y tenemos unos minutos más. Sí, sí, sí. Primero vamos a dar el teléfono, sí. Producción. ¿Sí? Exacto. Digo yo que me ponga a mí producción también. ¡Ay, ya está durmiendo! Vamos a dar el teléfono de Tamara al 305-244-1584 y también el de Frank Hernández, 954-275-1655. Para todas esas personas que viven fuera de la Florida, que le interese comprar su casa aquí también, es importante que se oriente también. Los números están ahí en pantalla, también usted lo puede ir. La llamada es gratis, usted se puede encontrar con cualquiera de los dos, este dúo dinámico, y no le van a cobrar absolutamente nada. Oriéntese bien para que compre su casa. 305-244-1584 y el de Freddy 954-275, el de Frank, perdón, 275. Mientras me llame no importa. 954-275-1655. ¿Qué me decía Tamara? No, te decía que siempre en la semana, las anécdotas o las inquietudes de la gente es lo que me gusta traer al programa, porque cuando una, dos personas me dicen lo mismo, me imagino que la otra parte de la población también está en lo mismo. Exacto. Siempre hablamos más de vendedores, de compradores, perdón, pero ahora quiero hablar un poquito de vendedores, porque estoy haciendo muchas entrevistas de personas que están pensando este año comprar una más grande o más pequeña, o mudarse de una ciudad a otra, o están muy lejos del trabajo, o lo trasladaron. ¿Qué hacer, Tamara? Esa es la pregunta a todo el mundo. ¿Qué hacer? Necesito vender y quiero vender para comprar otra cosa en otro sitio por las razones que sea.
He tenido varias entrevistas y sigo teniendo entrevistas semanales con posibles vendedores. Lo primero es llamarme. Y me pueden llamar, si incluso si estás fuera del país, yo uso la app de WhatsApp, que muchos dominicanos me han llamado de España, de Italia, de cuantos países europeos a mí me llaman por ese sistema. Lo único que, por favor, revisen que sea Eastern Time, de 9 de la mañana a 7 de la noche, en tiempo de Estados Unidos, que son otros tiempos de los de ustedes. Pero tengo un cliente de España que me llama tempranísimo en la mañana, porque ya son las 3 de la tarde. Perdón. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacer? Lo primero que yo le pregunto a una persona que tiene ese interés de vender su propiedad es, ¿qué vas a hacer con el dinero? ¿Hacia dónde vas? Ahí entra Frank. Si no hay suficiente dinero para comprar la otra propiedad efectivo, yo lo hago preaprobarse. Analicemos qué situación de financieramente, cómo estás para poder comprar otra. Pero cuando vas a vender, pocas personas venden y se van a rentar. Sí. Te vende para comprar otra propiedad y seguir siendo dueño, porque ellos te probó todas las mieles de ser dueño, las ventajas de ser dueño, sobre todo taxes, es tu casa, puedes pintar, hacer lo que quieras con ella, etcétera. Entonces, eso es lo primero. Me llaman y eso. Lo segundo, no se pongan a arreglar las casas. Empiezan a gastar dinero, a pintar, a hacer esto, lo otro, y gastan un dinero que después, a la hora de la reventa, no lo van a poder recuperar. Porque por más bonito que sea un jardín, si usted le gastó $10,000, no es verdad que la casa va a valer 20 mil más, ni porque usted le hizo una piscina. Llámeme, yo voy y la consulta es gratis a la casa, veo, anoto, le doy el resumen de lo que yo considero que debe ser y por qué debe arreglar X o tal cosa y por qué otras no. ¿Por qué? Porque el retorno de la inversión no lo vale. Una casa se vende por los ojos del comprador, y si es una pareja de hombre y mujer, la mujer cuando ve una cocina bonita, un baño bonito, ya compró la casa. Sí. Olvídate si hay closet chiquito, grande, pequeño, eso es. Y el hombre si hay un garaje. El hombre con ese garaje, con esos carros, ya. Tengo algunos que me dicen, Tamara, lo que ella quiera, pero con garaje. Sí. Entonces, es, sabes, que sí. Es el compromiso. Como entonces, tú dices, Tamara, el primer paso es llamar. Llame. Llame, ahí tienes el número, llámala. Llámame, haznos las preguntas y la ayudamos. Sí. Sí, sí. Los números ahí, el de Frank, 954-275-1655, y el de Tamara, 305-244-1584. Bueno, le agradezco una vez más que hayan venido siempre a compartir tan buenas informaciones los dos. La verdad que es muy interesante aprender todas estas cosas. Y le pedimos que no se vaya para que podamos seguir hablando. No, tú vas a ver todos mis comentarios ahí de cuando venga el señor del PRM, ahí que es lo que está pasando. Bueno, usted no se mueva, señora, a toda nuestra gente que ya está en sintonía. Está con nosotros Luz Encarnación, Yulisa López, también Miguel Cepeda, Benita Sabater está con nosotros, Manuel Torre también, mi amigo y mi hermano, está con nosotros, Elvis Pérez, Jesús, lo estamos esperando, Jesús, arranca para acá. También está con nosotros Josefina Pérez, Yajaira Rubio, Rafael Herrera, mi amigo y mi hermano, y Elsida Bencosme, y Elizabeth Matos y a Mauri Tejada. Voy a hacer una pausa, venimos en breve inmediatamente para hablar con Nelson del PRM, que nos viene a traer todo lo más reciente que está ocurriendo en la República Dominicana con el asunto de las elecciones suspendidas en la República Dominicana. Hacemos una pausa y regresamos en breve. Accidentes, derechos laborales, incluyendo reclamos por falta de pago o overtime o otros reclamos contra su empleador. La ley te ampara aunque usted sea indocumentado. Las heridas duelen, pero la justicia duele más. Si busca justicia, llámalo.
Bravo Supermarket del 6767 Pembroke Road y el 6819 de Miramar Parkway. ¡Lo tiene todo! El mejor servicio y los mejores precios en nuestra sección de productos como viandas, vegetales, frutas y verduras. Son los más frescos de todo el sur de la Florida. Con la carnicería y pescadería más grande en variedad de carnes, pescados y mariscos. En el deli, la mejor comida internacional. El Bravo Supermarket, todos los productos de tu país, pero todos. Para que ahorres tiempo y dinero con nuestros especiales. Con un personal extremadamente capacitado a tu servicio. Síguenos en Facebook e Instagram. El Bravo Supermarket Florida. Un pedacito de su tierra en su casa. 6767 Pembroke Road y 6819 de Miramar Parkway. De lunes a sábado de 7 de la mañana a 10 de la noche. Domingos de 7 de la mañana a 9 de la noche. La Independencia Dominicana se celebra en Juana Latin Sport Bar. Sábado 22 de febrero, una diva, Miriam Cruz. Music by DJ Opa. Boletos 35. Llegó tu cruz, Miriam Cruz. El orgullo patrio dominicano se agiganta. Sábado 22 de febrero, celebración del Día de la Independencia en Juana Latin Sport Bar. 116-02 City Hall, Promenade, Miramar. Más info, 954-399-9646. Bueno, continuamos con nuestro programa Con Buen Pie, la mejor manera de continuar la semana, y les recordamos que este 22 va a estar Miriam Cruz en Juana Sport Bar. Vaya directico para allá para que goce con Miriam Cruz celebrando lo que es la independencia de la República Dominicana. También el teléfono de Juana Sport Bar es el 954-399-9646. Si usted necesita, y por ejemplo, usted tiene propiedad en la República Dominicana y es un dolor de cabeza para usted, si la tiene rentada, cobrar ese dinero, que se le dañó esto, no. Préstamos con garantía le tiene ese servicio para usted. El centro le tiene ese servicio para usted, que usted simplemente tiene que llamar al 954-512-9245. Ellos le llevan su propiedad, le cobran la renta, le reparan cualquier cosa allá y usted le paga un porcentaje de lo que cobra. Así que es facilísimo, facilísimo. Centro comercial, el préstamo con garantía, 954-512-9245. También le prestan basado en su casa, en su propiedad, le hacen un préstamo también. Usted puede tener su propiedad en la República Dominicana y vivir aquí, y ellos le prestan el dinero. Así que es muy interesante. Llame al 954-512-9245 para que usted se entere de todo lo que ellos hacen. También tenemos a Toyota Hollywood, que está en la 441 antes de llegar entre Taft y Sheridan. Ahí usted consigue los mejores vehículos al mejor precio. Toyota Hollywood. Para su Income Tax, que es el tiempo del Income Tax en estos momentos, no llame a cualquiera persona. Jesús es la persona indicada. 954-361-7400. Y para arreglar su vehículo, Matos Motor, 786-285-3126. La mejor pizza es la Mía Pizza. La mejor pizza del sur de la Florida. 786-676-1819. Y Melao Café, estuvimos en Melao Café el viernes, compartiendo con toda la gente de Melao Café y Francis Deo, y la verdad que la pasamos muy, muy, muy bien en Melao Café. Pollo Típico también, una excelente comida en Pollo Típico. Pollo Típico también, si usted tiene problemas en su cocina, por ejemplo, ve que algún liqueo que le está dañando su cocina, pues no se ponga a bregar usted solo con los seguros, porque esa gente tiene su equipo de abogados y usted no va a saber lidiar con eso. Llame a García al 786-257-9023. Es una persona que sabe de eso, que le va a conseguir el dinero que usted necesita para arreglar su cocina o cualquier su baño, lo que usted tenga dañado. Bueno, señores, voy a recibir en estos momentos
Ya la gente está esperando a mi amigo Nelson. Buenas noches, buenas noches del PRM. Tinta. Nelson, buenas noches. ¿Cómo está? Todo muy bien, todo bien. Qué bueno, qué bueno. Cuéntame qué es lo que está pasando en la República. Vamos a hacer, porque hay muchas personas de diferentes países que nos miran, ¿no? Vamos a hacer un recuento desde el principio, ¿no? Primero, vengo con una camisa negra. Está de luto. Sí, un símbolo de luto, porque la democracia dominicana, okay, en todos sus años de existencia, esta es la primera vez que ha colapsado. ¿Qué pasó esto, ¿no? Sí, ¿qué pasó esto? Nunca en la historia democrática de la República Dominicana hemos tenido una situación de esta manera. Y es dolorosa para todos los dominicanos, porque todos salimos por una situación y queremos que todo mejore allá. Claro, claro. En estos momentos no vamos a mirar banderíos políticos, vamos a mirar que todos somos dominicanos, uh-huh, y que la democracia ha sido apuñaleada. Tú dices que ha sido porque ya se comprobó todo lo que ha pasado, ¿no? Cuéntanos. Sí, sí. Mira, en principio fue un problema que empezó con los escáneres, con el famoso voto automatizado, en el cual la mayoría de los partidos de oposición se opusieron. Por lo que había pasado incluso en con los mismos votos automatizados, con la denuncia de lo que le fue en la primaria del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, en ese proceso que hemos ido batallando en contra de ese voto automatizado, pues se logró hacer que un 62% de los votantes utilizaran el voto automatizado y el otro 38% se fuera con el voto manual. Entonces, de esa manera, los preparativos, según la Junta Central Electoral, todo iba muy bien. Todo iba viento en popa, todo era positivo, se chequearon las computadoras, se preparó todo para que el domingo las elecciones se realizaran de una manera democrática, civilizada, en paz y tranquilidad. O sea, que el pueblo estaba preparado pensando que iba a ser una fiesta de la democracia. Pero ya el domingo en la mañana, después de un batallar el sábado antes con los problemas que dieron la computadora, el domingo en la mañana en la fila, todos los dominicanos recibimos la triste noticia de que las elecciones habían sido suspendidas. ¿Por qué? Porque las computadoras, que se prepararon con eficiencia de que hicieran algo limpio, normal, cuando se le ponía el nombre tuyo, tú ponías el candidato que tú querías votar, solo salía una figura de un solo partido. O sea, no cargaba todos los otros partidos. O sea, yo iba a votar, producción, ese mismo video está muy interesante, en el 4, vamos a ponerlo, más o menos esto era lo que pasaba, ¿no? Estamos en vivo, en este momento. Ahí hay una persona poniendo una cédula, como se hace normalmente, va, le dice, ok, pasó la cédula, vete a votar, y lo que salía era el PLD. Claro que sí. Esto es increíble. Entonces, ¿qué es lo que tú estás mirando ahí? Que eso ha sido manipulado de tal manera que las elecciones no se pueden realizar con ese tipo de maquinaria. O sea, los otros partidos no salían en el sistema. Sí, la mayoría de los casos salían, pero no salían completas las boletas. No salían completas. Solo salía completa la boleta del partido oficial. Del PLD. Entonces, tú puedes ir a unas elecciones así. Eso es número uno. Ahora, tú como gente pensante, hazte el interrogante, ¿quiénes son los capaces que pueden manipular esos equipos? Primero, están bajo control de la Junta Central Electoral. Segundo, están bajo control de la Policía Militar Electoral. Y de otra manera están con unos técnicos que son los técnicos de la Junta Electoral. ¿Cómo se puede manipular eso si no son ellos mismos los responsables de esos equipos? Entonces, ¿en qué posición nosotros estamos parados viendo esta situación? Lo normal era cancelar las elecciones. O sea, suspenderla era lo más razonable, pero no como lo quería el partido contrario, el PLD. Suspenderlo en los lugares donde no funcionaron las máquinas y los otros lugares manuales que se hicieran las elecciones. O sea, eso es una aberración y de algo de sospecha, yo no tengo prueba, pero de algo de sospecha cuando tú quieres que una cosa se haga mal, que empezaste mal, pues vas a terminar mal y tú quieres seguir con eso. O sea, en otras palabras, la parte que fue saboteada, vamos a cerrarla, pero la otra parte que vamos a dejarla abierta. Es como que el Santo Domingo tenga dos elecciones, como que un grupo vote en una elección y otro grupo no pueda votar. Ese otro daño. Pero se puede pensar que fue un problema del software, del sistema que no, que,
que no es un sabotaje? Todos somos libres de pensamiento. Yeah. Yo no tengo la prueba todavía porque se está investigando. No puedo acusar a nadie directamente, pero sí entiendo que el que está perdido es el que mete mala pata. El que tiene control de la cosa es el que pone la cosa que tiene. Pero ellos dicen, ¿cómo tú crees que sea posible de que nosotros hayamos dañado eso si nosotros estábamos ganando? Eso han dicho ellos. Bueno, decirlo de la boca de ellos, han dicho muchas cosas. ¿Tú vas a creer que un tipo que esté ganando, como dicen ellos, van a hacer lo que ellos están haciendo? Primero toman todos los recursos del Estado y los ponen a su conveniencia. Ustedes vieron los cheques de millones para el plan social de la presidencia. Vieron con nevera, con estufa, con dinero y con todo, como fue una fiesta. Incluso salen los videos donde la gente se faja con ellos, que no pueden repartir, comprar la conciencia popular con ese dinero. ¿Ustedes vieron todos esos videos? Entonces, ¿tú crees que el que está ganado, tú dices, puede hacer eso? Además, otra cosa sencilla para ti, que tú tienes que entender. Allí en Santo Domingo se hacen encuestas. Y la encuesta de la gente, todas las encuestas que se han hecho, dan a la oposición por encima con un 60%, 65%. Al PRM. Especialmente los candidatos del PRM. Okay. En la mayoría de los lugares donde la votación es mayoría, tenían un 60 a un 65% de ventaja. Eso fue comprobado porque si tú buscas un video, hay una de las mesas que ellos se pusieron de acuerdo para votar y la votación fue 92 votos que le llegaron a votar, de lo cual Carolina sacó 72 votos de los 92. Estamos hablando de un punto de un 78%. O sea, que se ve claramente quiénes son los autores de que no se realicen las elecciones como se tenían que realizar. Pero entonces ellos ahora dicen que el PRM, que Luis Abinader fue el que saboteó el asunto. Mira, esto es sencillo. Hay una falta de credibilidad quien lo diga. Primero lo oímos la persona del presidente del Partido de la Liberación Dominicana, que da pena, un tipo profesor universitario, con una trayectoria de tipo bien estudiado, bien preparado, al final de sus días, ya una persona que detrás no hay edad, se comporte de esa manera para que la generación nueva del pueblo dominicano copia actitudes tan malignas que tanto daño nos hace a nosotros como ciudadanos. ¿Cómo tú vas a acusar a la oposición que hizo fraude cuando tú no tienes prueba de lo que está diciendo? Siempre se ha actuado de esa manera. Por eso es que ese modelo que nosotros tenemos impuesto en la República Dominicana, llamado modelo PLD, lo ha dañado todo. Ya hasta no quiere dañar la conciencia y el pensamiento de los dominicanos. Primero nos endeuda de una deuda que hasta los nietos tuyos tendrán que pagarla. Y siguen todo el tiempo acabando con el país de nosotros. Mira, la palabra bonita es para afuera que van. Y la otra palabra, PRM, donde quiera y como quiera, Abinader va a hablar en este momento. Vamos a tener que tener las elecciones. Vimos ahí que Luis Abinader. ¡Silencio! Y habló fuerte, ¿no? Diciendo que iba a llegar a pueblo dominicano. Hoy nuestro partido y nuestra coalición nos encaminábamos hacia. Una persona honesta, de una familia honesta, educada, habla dos o tres idiomas, vino a Estados Unidos, hizo preparación y todo, un tipo sumamente cómodo. ¿Por qué Luis Abinader se pone a la política? Luis Abinader se pone a la política, al igual que yo estamos pensando, porque no podemos permitir que gente sin escrúpulos se metan a la política para su beneficio propio, no para ayudar al país. Entonces Luis Abinader ha sido una de las personas que tiene vocación para ayudar al país. Primero tú vienes de dónde viene, de su padre. Todo lo que ha hecho para la República Dominicana, ha creado universidades, sí, ha creado centros primos. Voy con Luis, pero no, pero voy con Luis. No vamos a mandar a Luis. No, no, pero no, estoy hablando vamos primero antes, para que él diga. Sí, okay. O sea, una persona con principio, okay, que le violen sus derechos, ¿cómo tú reaccionarías? Por ejemplo, tú que te violen tu derecho, ¿cómo tú reaccionarías? El derecho a tu familia, el derecho a tu país, el derecho a todo, porque todo está secuestrado. En Santo Domingo nosotros lo hemos perdido todo. Hasta la manera de pensar no la quieren robar todavía. Ya. Entonces, pero ¿qué va a pasar? Porque hay presos ahora mismo, acaban de meter preso, vamos a poner a un general, ¿no? No, a un coronel. Un coronel. Que es de la avanzada. No es, porque están equivocados. No es el jefe de seguridad de Luis Abinader.
Jefe de seguridad también es un general. Dame qué diferencia hay entre la avanzada y jefe de seguridad. Bueno, jefe de seguridad es aquel que se encarga de todo lo que tiene que ver con la seguridad de la persona que tú das seguridad. Y tú pones gente adelante que van adelante de ti, okay, para que vayan adelante. Pero tú eres el que dirige. Pero él no es quien dirige. Okay. A él se lo recomendaron de una terna que lo seleccionaron de muchísimos coroneles. Uh-huh. Porque recuerde, cuando tú ganas una candidatura para la presidencia, el Estado por ley te tiene que asignar una escolta. Entonces te ponen una terna de 8 o 10 personas y tú de ahí eliges la que tú creas. La Junta Electoral te la manda. Ya. O sea que no es que él es de Luis, que es canchanchan de Luis, no. Un tipo de la seguridad. Pero el PLD dice que ustedes, que él fue el que hizo el lío, ¿no? Que él fue que esa trama, esa conversación que hay entre el jovencito que trabaja en Claro y el coronel, ahí fue que estuvo el sabotaje. Ok, tú tienes medios de televisión, tú tienes medios electrónicos. ¿Cómo tú crees que dos personas pueden sabotear miles de equipos, miles de computadoras? O sea, serían hackers preparados, tienen un nivel de educación especial. Eso es imposible. Lo que pasa es que la verdad ya salió a relucir. Y están las grabaciones de Telefónica que habló el encargado de teléfono con el coronel. Tú lo estás mirando ya en las redes y está en la televisión, está. Es como que tú tengas un amigo, tú y yo somos amigos, y tú eres de seguridad militar, y a mí me pasa un problema militar, ¿a quién yo voy a llamar? Te voy a llamar a ti. Oye, aquí me están involucrando una serie de gente, que yo haga esto, que haga lo otro, ¿qué tú crees? Tengo una conversación contigo porque tú eres mi amigo. Tú me das consejo. En ese caso, entonces, realmente, ellos fueron los que descubrieron lo que estaba pasando. Claro que no, yo no sé si descubrieron lo que estaba pasando, porque todavía no está clara la investigación. No está clara la situación. ¿No? Lo único que está claro sí es, según el del teléfono, dice que gente de la seguridad del Estado lo convidaron a él a que le buscara uniforme y le prestara un vehículo para ir a retirar un equipo que estaba dentro de la Junta Electoral que ellos habían dejado la noche antes. Entonces el tipo con miedo llama a su amigo, el coronel, y dice, oye, me está pasando esto y esto y esto, ¿qué tú crees de eso? Y dice que había un coronel que quería entrar. Esa fue en otra ocasión, él fue a entrar a la Junta y la Junta se lo prohibió que entrara. Okay. Entonces, para él buscar una manera de entrar, de violar ese chequeo, va a buscar a la gente telefónica, se pone uniforme y todo, y trata de violar ese chequeo. Eso es lo que está diciendo la conversación la que tuvieron ellos. Sí. Porque todavía las pruebas no se han averiguado. Exacto. Tú no puedes tratar a nadie. Entonces, tú recibes una información, y como tú eres de seguridad mío, tú me dices, oye Nelson, yo recibí esto y esto y esto. Entonces yo te digo a ti, bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces el tipo lo allanan en la madrugada, sin fiscal, porque hay una ley que te prohíbe que te allanen a tu casa después de las 6 de la mañana. Lo allanaron a las 3 de la mañana. Pero que él no vivía ahí, agarraron la silla de las 3 de la mañana. Una violación a la Constitución. Wow. Van a buscarlo y después que él va y dice en el partido PRM lo que le está pasando, el partido PRM le asigna dos abogados y va y lo entrega, porque vaya y se entrega a la policía, le dice, no, tú tienes que entregarte para que aclare todas tus cosas. Exacto. Y fue y lo entregaron, y lo tienen detenido. No es que la policía lo capturó, que no, a él lo llevó como abogado, pero no, si eso hace, quita el señor, que él hable, coronel, de ustedes. Pero eso está claro, la claridad va a servir. Ahora, Luis Abinader puso en un Twitter, en su cuenta de Twitter, que ponga la gente de la IFE y la gente de la ONU y todo, hacer un chequeo independiente a los equipos de la Junta Central Electoral y se va a saber qué fue lo que pasó. Pero eso lo pidió Leonel hace mucho y no le hicieron caso cuando le hicieron el supuesto fraude, ¿entiendes? Pero tú sabes que han llevado muchísima gente y han dicho que sí, que eso estaba bien. Pero, oye, está bien en un sentido que le conviene al que dice que está bien, pero cuando tú haces un escrutinio profundo a los equipos, los técnicos especializados, si no son parcializados, van a encontrar lo que hay que hacer. Entonces, Nelson, Leonel Fernández tenía razón cuando decía las elecciones hay que hacerlas con el voto computarizado y el manual también, ¿no? Tenía razón cuando él decía eso. No, él decía que él no confiaba en el voto automatizado por esta misma situación que sucedió con él y por la situación que sucedió ahora. Okay. Eso es indenible. O sea, la razón hay que darla, él tenía razón en eso. Él lo dijo, y se vio lo que pasó. ¿Le hicieron trampa, Leonel? Yo no tengo bien la prueba especificada que le hicieron trampa. Pero trampa de maquinaria, esa yo no la tengo. Pero la otra trampa sí, todo el mundo la tiene, que es la compra de votos.
Esa sí es una trampa grande. Sí, pero eso lo ha hecho todos los partidos. No, pero, no lo ha hecho todos los partidos. No vamos a justificar. Pero excúsame. No me justifique lo mal hecho porque el otro lo haga. No, excúsame. Estamos hablando de trampa. Está bien. Tú me estás hablando de trampa, no que el otro lo haga o que lo haga. A Leonel le hicieron una trampa comprándole todos los votos, pero con billetes. A Paliza salió en un video pasándole algo a una persona que estaba ahí en una fila electoral. Pero que tú le pases algo a un tipo amigo tuyo, un regalo diferente, a que tú veas un tipo que dice, aquí yo estoy comprando votos, comprando cédula para poner a la gente a votar para el candidato oficial. Okay. ¿Tú lo viste en los videos? Y mira que Paliza es una persona muy seria. Pueden ver a Paliza haciendo eso, pero nadie ha podido acusarlo. Como un muchacho muy serio. No, y no son iguales con Paliza, no, porque Paliza le ha ganado el gobierno. Sí, un hombre muy serio, pero salió ese video, no sé si... No, pero puede salir tú dándole cualquier regalo a un amigo. Sí. Yo te puedo pasar una cosa en la mano tuya y tú la coges, ¿qué? ¿Tú no sabes lo que es? Bueno, ahora, pero, tú me estás dando tu cédula, yo tengo cédula que tú estás comprando, pero tengo pruebas. No, mira, Santo Domingo se utiliza algo que nosotros tenemos que salir de esto. Por eso es que estamos así, porque la gente no tiene claridad, no tiene transparencia. Nosotros tenemos 20 años sometidos a este tipo de gobierno, no transparencia, no claridad, nos han quitado todo, nos quitan el deseo de oír la noticia, nos quitan el deseo de ir a una fiesta, de salir de noche, de ir a la playa, de visitar a los familiares, de sentarte en la galería en tu casa en Santo Domingo. Ellos estamos prácticamente presos en Santo Domingo. Mira, quitan el deseo de todo. ¿Tú crees que es justo que en esos 20 años, con la gente que queríamos educar procedente de vos, muchos de ellos fueron profesores míos en la universidad, que yo he sido seguidores de ellos porque eran excelente profesor en la universidad, que a final de sus años lleguen a este extremo, a dañarlo todo, a endeudar el país, a transformar la mente de todos los dominicanos? Mira, ahí yo vi un video de una señora de 80 años, 90 años. Digo, yo estuve en contra de Trujillo, yo estuve en todo en contra de todo. Y lo que están haciendo esta gente, esto no se aguanta más. Mi esposo que estoy en silla de ruedas y yo, vamos a ir a votar en contra de esta gente, porque hay que sacarlo ya. Y le digo a la juventud que sean pantalones, que esta gente hay que sacarlo. Hablando de juventud, hemos visto hoy muchos jóvenes que fueron a la Junta a protestar, creo que producción tiene ahí algo también, fueron a la Junta a protestar, se unió también Santiago, vi otro video cerca del monumento en Santiago, de jóvenes que han salido a la calle, que no se han identificado con ningún partido, sino jóvenes que le duele su país. Jóvenes que no quisiera, porque sinceramente le digo a mi gente, a mí, porque me dolería y sería una vergüenza. Esto hay que investigarlo, Nelson, hasta las últimas consecuencias. Mira, esta situación no se puede dejar pasar por alto como se han dejado de pasar muchas cosas en la República Dominicana. Pero si aquí hubo un problema en las elecciones, que lo hubo, y fue por mano de algunos de los partidos o de cualquiera, tiene que pagar y tiene que aclararse esta situación. Mira, la juventud que está participando está vestida de negro, como yo tengo mi camisa hoy, sí, porque sabe que le han dado una piedra a la democracia. Pero esa juventud que está viendo ahí son los muchachos estudiantes de la universidad, son muchachos que tienen posiciones económicas estables, la mayoría de ellos, su padre lo ha tratado de educar, que no quieren irse del país, y el PLD con este gobierno de 20 años, esa marca PLD, está haciendo que se vayan todos del país como nosotros nos fuimos. Entonces es tiempo que ellos han despertado y están prefiriendo luchar en el país para no irse y poner que nuestro país sea un país decente, un país como tiene que ser. Con relación al aspecto de la investigación de esto, el primero que pidió en la investigación, no solamente de los fiscales que hay en Santo Domingo, que no investigan nada, porque la investigación es a favor de ellos, sino pidió la intervención internacional para que se investigaran los equipos y se investigaran los responsables y mano dura, fue Luis Abinader. Ese fue el primero que salió hablando de eso. Y démosle gracias a Luis Abinader con su liderazgo. El país hoy no hay un baño de sangre en la calle. Sí. Porque él llamó a la cordura, llamó a la tranquilidad y la paz social. O sea, Luis Abinader hoy en las encuestas tiene de un 55 a un 60% preferencial del voto para él como candidato a la presidencia. Y la mayoría de los candidatos nuestros que están en los lugares donde hay más población, todos gozan de un 60, un 65% también. Carolina Mejía goza de esa puntuación. Y el artista que tenemos los otros también. O sea, la mayoría de nuestros candidatos son candidatos bien posicionados. Bueno, aquí tengo la gente, nuestra gente reaccionando. José Pichardo está con nosotros. Arturo Alonso también, mi amigo y mi hermano. Rosita Martí dice, todo están comprados.
Leslie Lora está con nosotros. Rosita dice, ¿y de quién es la culpa? Eso es buena pregunta. ¿De quién es la culpa? Eso es lo que queremos que se investigue. Déjame seguir saludando a Wanda Montserrat, que está con nosotros. Giovanni Pérez, mi amigo. Bendiciones para ti. José Guzmán, papito. Polito, saludo para ti también. Juan Ramón Jiménez, el Toro, mi amigo y mi hermano. El Mundo García, saludo para el Mundo. Muchas bendiciones. Gracias, producción. Que mañana tiene Muro de Bronce aquí en nuestro canal Nítido TV. Magali Salcedo también está con nosotros. Francisco Valle, Amado Jiménez, Félix Uriel, saludo para mi amigo Félix Uriel, nuestro amigo, ¿no? Sí, Félix Uriel. Ana Luisa Pérez, José Reyes, mi amigo y mi hermano. También José Reyes. Sócrates García, T. Víctor, wow, mi amigo T. Víctor. Olivier dice, se quieren quedar obligados. César Augusto Padilla, los peleadistas son ladrones, dice Olivier. También Francisco Solimán, Ramón Rosario, Pedro Nano, Ben Cosme, Juan Carlos Bonilla, mi gente de Pollo Típico, saludo. Alex Núñez, saludo para ti. Dani Viña también está con nosotros. El Landris Núñez. Renberto Silva dice, gracias, Yulisa. Un saludo especial y feliz cumpleaños para mi amiga Lucy, la esposa de Renberto. Que el Señor te colme de bendiciones también. Carlos Guillermo Díaz está con nosotros. Francisco Pérez. Oliver dice, nítido. Juan Ubiera. Renberto dice, lamentable por esto que está pasando nuestro país. Franklin Dava también está con nosotros. Félix Muñoz también está con nosotros. A Mauri Tejada, Elizabeth. Bueno, mucha gente está compartiendo con nosotros. Jonelo Pérez dice, ¿qué es lo que es? Alvin Ferreira, mi amigo y mi hermano. Pérez Emanuel, y mi hermano Emanuel. La gente de Préstamo con Garantía, Centro Comercial. Ya le había hablado hace unos minutos a todos ustedes. Si usted tiene su propiedad en la República Dominicana y necesita una administración para no coger esa lucha, que a veces uno está aquí ocupado y lamentablemente no puede atender lo que uno tiene allá, pues entonces el Centro Comercial le hace ese trabajo a usted, un equipo de personas serias, honestas. Llame al 954-512-9245 en la República Dominicana, es el 809-685-2226. Y si usted quiere un préstamo, fácil, con la misma propiedad que usted tiene en la República Dominicana, se le presta el dinero acá donde usted quiera. Así que llame al 954-512-9245 y pregunte por Emmanuel, mi amigo. Muchas bendiciones. Bueno, ¿en qué va a parar todo esto? Mira, lo primero que va a parar es que va a haber nuevas elecciones. Ok. Y lo segundo es que hay que preparar las condiciones de nuevas elecciones, pero no con una junta como está estipulada de esa manera. Tiene que haber cambio en la junta y tiene que haber un régimen de consecuencias. ¿Tú no crees que sería mejor que primero se aclare lo que pasó? Porque si va a volver a pasar. Si no, lo que pasa es que esta vez falló. Pero hay una cosa que tú tienes que entender. El gobierno tiene todo y ellos son inteligentes. No te creas que son inteligentes del mal. Ellos quieren que se prolongue todo y que no haya elecciones para quedarse en el poder. Modificar la constitución, hacer un lío y tratar de ganar tiempo. Eso dijo uno o dos años. Esa es la ideología que ellos quieren vendernos a nosotros. Pero el pueblo no está en esa línea. El pueblo está preparado, decidido a sacarlo por lo que han sido. O sea, han creado un régimen de impunidad y una protección entre todos ellos. O sea, cuando hay una corrupción no hay control, ellos son los dueños de todo. O sea, son los dueños de los impuestos tuyos, de los impuestos míos, del trabajo que hacemos y de todo. O sea, en el país son los dueños de todo. Entonces, eso tiene que acabarse. Esta juventud naciente, esta gente vieja, todo lo que conocemos, lo que entramos en edad y todo, tenemos que unirnos brazo a brazo porque el país nos necesita. Ya no es un asunto de los políticos, es un asunto del pueblo dominicano. En estos momentos la oposición está unida completa y va a dar un anuncio completo entre todos ellos porque la oposición, el país está muy preocupado y o la oposición sea, es la parte oposición, del país. Estamos hablando de Leonel Fernández, el Partido Reformista, el PAN, el PRM, con todos los aliados, okay. Incluso sectores de los industriales, empresarios, hasta lo mismo la iglesia, todo el mundo. Es un asunto que ha dolido a todos los dominicanos. Acuérdate, en estos momentos
la imagen que nosotros hemos proyectado hacia el exterior es muy dura. O sea, un país donde no tienes leyes, no hay control de nada. Como inversionista, tú si tú vas a invertir en Santo Domingo, tú no quieres invertir. Como turista, si te vas a ir a turista a vacacionar a Santo Domingo, tú no quieres irte a Santo Domingo a hacer turismo. Porque nosotros estamos desacreditados ahora, tremendamente. Nosotros tenemos ahora que, como dominicanos, olvidando de politiquería, unirnos todos y salvar el país. ¿A quién le conviene esta pausa que se va a hacer, o sea, este mes que va a tener ya otra vez para volver a lo mismo? Millones y millones de pesos que se gastaron, que hay que volverlo a gastar otra vez. ¿A quién le conviene? Pero a la gente del gobierno, al partido del gobierno. Porque ellos pueden hacer uso de todo y abuso de los recursos del Estado. O sea, ellos tienen el Estado para coger todos los impuestos tuyos y míos, no los quitan. Suben la gasolina cuando les da la gana. Toman recursos y se los llegan a la gente. O sea, nos los roban a nosotros de los impuestos y lo usan para comprar voluntades, para comprar el pueblo dominicano, para que siga apoyándolo a ellos en base a las dádivas que ellos dan. O sea, es una manera de hacer un fraude tremendo. ¿Qué fue lo que pasó según tú? Ellos tenían, según tú, ¿no? Ellos tenían planificado el fraude, ¿no verdad? Y no le salió porque no le funcionó. Así fue. No, mira, Dios tiene la mano grande para nosotros los dominicanos. ¿Tú entiendes? Tú puedes hacer la cosa mala, pero hay una gente que te está viendo. Y en un momento la huella te delatan. Ellos trataron de hacer algo para que ellos tener la mayoría y controlarlo todo. Pero parece como que la mano de Dios se impuso y defendió al pueblo dominicano y dejó la huella de que ellos no pudieron hacer toda esa diablura que querían hacer. ¿Está mañana la Junta Central Electoral? ¿Está con el PLD, la Junta Central Electoral? Bueno, las actuaciones de ellos están actuando a favor del PLD. Porque si todos los actores que están participando en las elecciones, ellos no lo llaman y convocan una elección para el 15 de marzo sin consultar con los actores, ¿qué es lo que está sucediendo? Nada más consultó con el PLD, pero no consultó con la oposición. ¿Qué significa eso? O sea, que ellos son parte de ese mismo equipo. En otras palabras, quieren seguir con el fraude, pero no va a pasar. Ellos no nos conocen a los dominicanos, parecen gente pacífica, trabajadora, laboriosa. Pero cuando nos decidimos a salir de algo, lo hicimos. Recuérdense que el miedo de nosotros fue un 30 de mayo que se metió en el baúl de un carro. En Santo Domingo no hay miedo, lo que hay gente decente. No les gusta derramamiento de sangre. Esta gente está provocando un problema serio, muy serio. Y los militares que están ahí, policía y todo, si tú lo viste en esta época, no están reprimiendo a la población porque son parte del problema. Entienden que esa cúpula mafiosa hay que salir de ello. Son los que se están robando el país. Ellos no tienen derecho de sus hijos a la educación. Tienen que vivir como delincuentes porque el salario que tienen ellos no le alcanza para vivir como ciudadanos normales. Ellos lo entienden. Entonces, ellos están unidos con el pueblo. Si ellos no se van ahora como quiere para afuera que van, eso no lo quita a nadie. Bueno, porque el pueblo dominicano ha despertado, por favor. Lo que no queremos es derramamiento de sangre, que haya muerte. No, no se puede violar la Constitución. No podemos hacer de Santo Domingo una masacre humana. No son tiempos de que mueran ciudadanos dominicanos. Dice, por favor. Vamos a saludar a José Eurípides de Durán, producción. Hello. José Eurípides de Durán. Dios mío. Saluda a José Eurípides de Durán, a Alfonso Estrella también. Víctor Hugo Pérez, mi hermano que está en la República Dominicana, fue a investigar esta situación que está pasando. El Nítido TV lo mandó directamente allá como reportero de Nítido TV. Y está en la República Dominicana, Víctor Hugo Pérez, chequeando eso. Luis Álvarez Durán, Rafael Octavio López, mi amigo, saludo para ti. También para Wendy Guzmán, Leslie Guzmán, también Víctor Rodríguez. Tamara dice, lo penoso que cuando la oposición sube al poder hace lo mismo que hoy condena a los otros. ¡Wow! Esa fue dura. No, 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 pero ella está equivocada. Ella no está entendiendo. No hace lo mismo, no. Peor a veces. No, no, no se ha secuestrado todo como está secuestrado ahora. O sea, los dominicanos hemos perdido todo. Nosotros nos han robado todo. Nos han robado hasta el derecho de vivir en la República Dominicana. De pensar, de salir afuera, sentarte afuera de tu casa. Tú tienes que vivir allí trancado en una cárcel. La delincuencia ha tomado las calles. Los robos de los funcionarios del gobierno, eso es incomparable. No resisten una supervisión visual.
porque no hay justicia. En el pasado había una justicia, más o menos. Tú podías ver que mucha gente cayeron preso. Salieron. Ahora, ¿quién ha caído preso, detenido? ¿Quién tenemos como presidente de un partido? Un tipo que ha sido imputado, que admitió que recibió un dinero de soborno. Y hoy es presidente de un partido. Pero oye, eso no es todo. Si tú miras la declaración de hoy que da ese señor. Te iba a hablar. Oye, debería estar investigado. ¿Cómo tú crees que tú puedes saber más que la Junta, equipo más sofisticado, donde se sepa quién vota, por quién vota y todo? Y no, quién va arriba. Eso es lo último. Él admite declaraciones de que Nuria inclusive habla lo que tú estás hablando hoy, que debe de ser investigado, porque habla de que ellos tienen equipos que saben cuánta gente votó por cada partido y quién votó por quién votó. Pero eso es una violación a las leyes de la Constitución del ciudadano. Tú tienes el derecho a votar por quien tú quieras. Nadie tiene que saber por quién tú votas, porque el voto es libre. Definitivamente. Entonces, cuando a ti te roban hasta eso que tú tienes también, hasta porque tú quieres votar, tu secreto te lo roban a ti. Imagínate tú, ¿qué podrán hacer ellos si se quedan 4 años más o 2 años más en el país? Imagínate tú lo que viene. O sea, nosotros nos han quitado todo. La manera de pensar, la manera de actuar, hasta la alimentación, de comer, de vivir. El tránsito que tú has visto es un desorden, todo un desorden. O sea, la marca PLD está ya descontinuada. Tenemos que darle paso a una marca nueva, a una marca moderna. Tenemos gente joven que pueden ocupar los destinos del país. Tú hablas bonito. No, pero no es hablar, mira la realidad. Está bien. No, y también tenemos saludo una... Saludos para mi amigo Héctor Mercedes. No, y otra cosa, si tú miras lo que está pasando en las redes, las mujeres dominicanas, como siempre, son las que están llevando ahora la antorcha de la libertad del pueblo dominicano. En cualquier video que tú, donde quiera que tú veas, mira a las mujeres dominicanas cómo se están fajando. Un ejemplo de patriotismo. Ahora nos falta a nosotros los hombres. Y nosotros, los que nos decimos que no somos políticos, o yo que me he involucrado en la política porque estoy viendo eso que está mal. Yo soy de la gente que pienso que cuando veo algo que está mal, debo hacer algo, porque si no hago nada, colaboro con lo que está mal. Dominicano, no ha llegado el tiempo de todo esto que está mal, desaparecerlo de nuestro país. Bueno, yo quiero decirle a nuestra gente que hoy está Nelson del PRM aquí, pero yo hice varias llamadas para que no vayan a pensar que uno está parcializado. Hice varias llamadas a mis amigos, por ejemplo, a Edwin del B, mi amigo, que ha venido varias veces acá ya con nosotros, pero él está en la República Dominicana. También Tomás de la Fuerza del Pueblo, que también ha venido con nosotros acá y está en la República Dominicana. O sea, que nos comunicamos con los diferentes partidos para que estuviesen aquí hoy, un panel para que se puedan defender, tú sabes, cada quien, porque queremos ser, no queremos parcializarlo con nadie, que la gente lo vea así, porque no es así. Está Nelson acá hoy porque Nelson está aquí en Miami y fue con el que me pude comunicar y no pudimos traer las otras personas, ¿entiendes? Pero si esta situación sigue, quiero que para el martes que viene, sí, hacer un panel ya de diferentes partidos y que podamos analizar, porque como tú dices, Nelson, esto no es un problema de un partido. Esto es un problema ya de todos los dominicanos. Porque no es posible, primera vez en la historia de nuestro país y creo que de Latinoamérica, que suspenden unas elecciones. ¿Y por qué las suspenden? ¿Entiendes? O sea, esto no es un problemita. Esto se está atentando con la democracia de nuestro país. Y es una situación que nosotros debemos de darle seguimiento. ¿Qué es lo que se acostumbra a la República Dominicana? Que pasan este tipo de problemas, vienen y le arman otro show por otro lado, la gente se enfoca en el otro show y se olvida de lo que está pasando realmente. Entonces, por eso es que siempre hay gente que dice que el dominicano no tiene memoria. No, el dominicano tiene memoria. Lo que pasa es que cuando la cabeza está mal, cuando tú tienes un gobierno que controla todo y defiende lo de ellos, hace impunidad, ¿qué tú crees que va a pasar por el resto de más abajo? Es impune. Ahí tenemos el caso de Odebrecht. ¿Quiénes cayeron presos? La mayoría del gobierno. ¿Y qué pasó con todo ellos? Están sueltos. Gente que admitieron que cogieron dinero de soborno. Pero tú tienes un caso bien relevante, tú que eres periodista. Tú tomas la información de un abogado, lo dice a través de este programa, y a ti es que te meten a los tribunales. Sí. Te meten a ti a los tribunales, pero no meten a los que cogían el billete, los millones.
Entonces, cuando tú ves impunidad de esa manera, señores, tenemos que despertar. Lo que le está pasando a Marino Zapete, no es a Marino Zapete, por ejemplo. Es al pueblo dominicano, porque te están impidiendo que una persona te oriente a ti con informaciones de lo que está pasando en el país. Ustedes los periodistas, nosotros tenemos que protegerlos, porque ustedes son los que nos dicen a nosotros cómo son los problemas que están pasando en los países nuestros. Entonces, cuando la prensa tratan de amordazarla, que no hable, es un régimen dictatorial, porque tú no puedes oír con libertad lo que está sucediendo. Pero tú viste lo de Alicia Ortega, miles de millones en asfalto, sin previa autorización de nada, violando toda la ley. ¿Y qué ha pasado? ¿Quién ha investigado? O sea, nosotros tenemos un modelo que ya colapsó, que es el modelo de gobierno peledeísta. Ya eso se fue. Ahora vamos a enterrarlo como tiene que ser, con gallardía, con honestidad, con los conceptos morales que a nosotros todos nos han educado. ¿No crees tú, Nelson, que, por ejemplo, la gente se desencante en estos momentos y diga, carajo, qué voy yo a votar ya, mira todo lo que nos hacen, yo para allá no vuelvo? ¿No crees tú que puede pasar eso en la población y puede ser peligroso eso para ciertos partidos, ¿no? El dominicano tiene ese problema. En el pasado sí podía pasar, pero ahora no. El dominicano entiende que le han robado todo. O sea, esto ha sido una, esto hay una indignación. Si tú miras ahora vestido de negro lo que están haciendo hoy en la capital, frente a la Junta y en Santiago, y se va a ir dividiendo para los más pueblos, no lo está llamando nadie que hagan ese tipo de movimiento. Es gente espontánea. Como tú con celular me llame a mí, mi amigo, y nos vamos espontáneos a protestar. Es un despertar. Recuérdate que tanto da la gota en la piedra hasta que le hace el hoyo. No han jodido demasiado. No han robado, es que nos han quitado todo. Es importante. Mira, el dominicano está en un estado. Allá hay un derramamiento de sangre. Porque los líderes dominicanos, empezando por Luis Abinader, han puesto el país tranquilo, en calma. Sí, yo sé. ¿Lo entiendes? Eso te lo han dicho. Si no, en otro caso, hoy tuviera muchísimo muerto y hubiera una desgracia. Definitivamente. Pero como te dije, esto es algo del país. En eso te doy totalmente la razón. Porque esto se debe de aclarar. Sea lo que sea que haya pasado ahí, hay que aclararlo para uno estar tranquilo, porque si no, esto va a volver a pasar. Pero lo vamos a aclarar, pero no con esos fiscales, no con el fiscal que ha tenido esa autoridad de que lo aclare. Nosotros tenemos que buscar a alguien que nos ayude. La OEA, tiene que ayudar, la IFE tiene que ayudarnos, la ONU tiene que ayudarnos. Estoy de acuerdo incluso con ustedes. Cualquier gente que nos dé una mano a nosotros tiene que ayudarnos en ese sentido. Definitivamente. Ahí no fueron a Bolivia y descubrieron el fraude que pasó en Bolivia. Exactamente. ¿Cómo pasó? Y el gobierno tuvo que irse. Vamos a Dominicana, lo que pasó en la Junta, y tenemos que quitarlo de ahí. Si son culpables, ¿no? Pero si el responsable de eso se sabe quién es. Si son culpables. Por eso está clarísimo. Yo no lo digo porque yo no tengo pruebas. A mí no me gusta hablar sin pruebas. Exacto. El número, elemento número uno es sin pruebas. Ahora, vamos a utilizar ese razonamiento. ¿A quién le conviene que esto pase? ¿A quién le conviene tener malas elecciones? ¿Quiénes son los que tienen? O sea, si te tienen malas elecciones, ¿quién tiene más recursos para poder competir un mes? Sí, pero un caso como este, si se logra comprobar que ellos fueron los culpables, el pueblo se va a poner peor todavía. Por eso te digo que no podemos descansar. Hasta ahora ellos creen que ganaron la primera ronda, pero no es así. Nosotros tenemos un pueblo, todos somos parte de él, que lo hemos perdido todo y ya este es el momento de recuperarlo. Pregunta, porque ya estamos terminando nuestro programa. Pregunta, ¿qué han hecho ustedes? O sea, ¿se van a reunir para exigir qué? ¿Qué es lo que van a hacer ya mañana? No, mira, esta noche yo no sé si ya terminó. Hay una reunión de la oposición en bloque. Completa. Sí, porque el PRM no va a tomar una determinación, porque ya no es un asunto del PRM. Es un asunto de todos los factores que intervienen en la Junta Central Electoral. Es una situación del pueblo dominicano. Y no solamente los partidos políticos, sino también la Iglesia Católica, los industriales, los empresarios, todo aquel que tenga que ver con el accionar político del país o con la vida del país cotidiana. Los mismos sindicalistas, todo lo que tiene que ver con la Iglesia Evangélica, todo el mundo. Tiene que ser, los liderazgos dominicanos tienen que unirse y buscarle una solución a esto. Pero no de la manera que esta gente nos quiere llevar a nosotros. Porque una elección en un mes, ¿con qué recursos? ¿Con qué todo? Las juntas electorales tienen ellos control de todo. Nosotros necesitamos un árbitro independiente. Mira un caso, está prohibido comprar cédula de todos los fiscales. Participación Ciudadana llamó fiscales para que fueran a detener gente comprando cédula y nadie les respondió. Los fiscales no respondieron ninguno y después pidieron a un lugar que respondía, tráigame prueba y tráigame esto para después nosotros actuar. Le respondían secretaria de estados fiscales o militares que estaban cuidando de estados fiscales.
O sea, nosotros no tenemos árbitro. Nosotros lo que tenemos es el poder que quiere aplastar al pueblo. Pero no lo van a lograr. El pueblo dominicano está decidido a quitarnos esta desgracia que nos ha tocado. Hemos sido pacíficos y advierto a todos los que vivimos en Santo Domingo y a los de aquí. No provoquen, no nos provoquen al pueblo dominicano. Somos pacíficos, trabajadores, cristianos. Pero acordémonos que Cristo, cuando le dijo, cuando te den una tabana en una cara, ponle la otra mejilla. No te dijo para que te dieran. Nada más dijo, pon la otra mejilla. Y te dejó a ti para que tú pienses lo que tú tienes que hacer. O sea, no nos provoquen, por favor. ¿Y cómo, con qué están provocando? Bueno, quieren poner una junta a la manera que ellos quieren. Quieren hacer elecciones como ellos quieren. Y nos metieron este asunto en los escáneres para que nosotros no podemos ni investigarlo ni nada. No es que se van directamente a proponer las elecciones, pero no se van a fondo a hacer una investigación. ¿Por qué fallaron los escáneres? Mira, los jóvenes, producción, ahí está, ahí hay jóvenes que están marchando, como estábamos hablando ahorita, y se está movilizando. Balaguer le dijo una vez a, no sé a quién fue que le dijo, cuídate de que los jóvenes se tiren a la calle. Cuando el joven se tira a la calle es porque la situación es dura y es fuerte. Y eso es lo que hemos visto hoy, el día entero. Unos jóvenes cansados, unos jóvenes exigiendo que esto se aclare y que se llegue a una solución. Porque el asunto, ahí es donde yo voy, el asunto no es, vamos a hacer elecciones el 15 de marzo, ya, aquí no pasó nada, vamos a hacer elecciones el 15 de marzo. Para mí eso no tiene ninguna validez. Hay que aclarar esta situación. Mira, ¿entiendes? Hay que buscar los responsables de esta situación. Y hay que someterlo a la justicia, a los responsables de esta situación. Mira, ellos lo están haciendo, como dice, a los foques, perdóname la expresión, a lo que ellos digan. Yo tengo el control de todo, pues yo hago lo que me da la gana con este. Este país es mío, ustedes son unos borregos y nosotros hacemos lo que nos da la gana con el país de nosotros. Eso es lo que ellos están haciendo. Ellos están provocando, como tú estás mirando, una desgracia que pasa en la República Dominicana. No lo queremos. No es bueno para nadie. Nosotros somos gente pacífica. Y que no. Y está bueno. No, son 20 años que tiene. Deja que el voto sea libre. Que la democracia funcione, por favor. Definitivamente. Estamos de acuerdo totalmente. El que el pueblo eligió, lo eligió. Tenemos que ser demócratas. Mira, tú y yo podemos ir a una competencia. Tú ganaste, yo te felicito. Trabaja tu trabajo ya. A lo limpio. Brother, el mundo no se acaba. No, hombre, si no. Si el pueblo quiere elegir al PRM en esta ocasión, trabaje para que en 4 años más ustedes vuelvan otra pero vez. Que no es el PRM que esté eligiendo. Pero vamos a poner, porque es el que tiene más posibilidades. Sí, pero no lo mire como sigla de partido. Lo que está eligiendo es una propuesta que hizo el candidato Luis Abinader. Es la propuesta que tiene el PRM en contra de la impunidad, en contra de la delincuencia, sí, no de la educación. De no. Pero por ahí es que tenemos. No, espérate. No tú eso. Tienes que tener unos principios, ¿no? La gente tiene que tener principios. Tú el político. No, pero. Tú el político, tú y yo lo hemos discutido eso aquí. No, pero. Tú el político habla bonito cuando. Pero no es. Pero que Luis pero no habla. El asunto es. No, pero el único que tiene un programa de gobierno es él. No es hablar. Todo antes. No, pero así no. Pero así no. Y cuando llega no hace ni. No, ni vamos a mirar, vamos a ver si es verdad que no hace. Vos tú estás hablando con un profesional acabado. Claro. Un tipo que no necesita de la Estado para enriquecerse. Este tipo no está entrando en chancleta. Este tipo no está entrando. Yo sé. Él no está entrando con mucho discurso. Yo sé. Él no es un teórico. Y ojalá. Él planteó con un grupo que se llama Gabinete Presidencial, con muchos intelectuales buenos, plantearon la solución al país. Incluso buscó asesores americanos. ¿Cómo eliminamos la delincuencia? Fue Guillán y dijo: mira, hay que poner los policías que tengan un mejor salario, que vivan mejor, y hay que atacar la delincuencia en los barrios. ¿Por qué no hace nada de eso cuando llegue? ¿A que no hace nada de eso? Y esto está grabado aquí. Sí, ahora. No, pero ¿a que lo va a hacer mejor? Esto está grabado. Apuesto que Luis Abinader lo hace mejor que todo. Te apuesto. Voy que Luis Abinader lo hace mejor que todo. Ni la mitad de lo que del plan de gobierno que va a hacer. Bueno. Y tú vas a ver, te voy a... No, ve, oye. Y te voy a exigir... No, es culpa para arriba que Luis Abinader era un político tradicional. Ojalá. Ese no es tradicional. Ojalá. Pero no, Luis. Es la juventud que tiene a su lado, el programa de gobierno que tiene. Muy bueno. ¿Qué uno que ha sido la defensora? La defensora en la Cámara de Diputados del pueblo. Quiere que sea parado ahí, pidiendo
que llamen a los que están administrando los recursos públicos, que sean investigados. Sí, sí. Faride Raful. Faride, sí, no. ¿A quién te ha tenido ahí? Paliza hasta ahora. ¿Paliza quién es ese lado? Es un hombre serio, un hombre serio. Pero tú tienes una muchacha, mira la muchacha Carolina Mejía, tú tienes una muchacha de esa magnitud. Sí. Lo bató un muchacho, tú no lo has visto hablar. Está bien. Muchachos jóvenes que hagan finanzas. El mismo síndico que tenemos en la capital. ¿Qué ha hecho ese? Acúsalo de corrupción. Tú tienes un grupo de gente moderna, como es el partido, con ideas nuevas, de echar un país hacia adelante. Ojalá. Vamos a darle oportunidad a la gente que eche para adelante. Ojalá. Y oye lo que te voy a decir. Un 60% de la población dominicana cree que el PRM es la solución a seguir. Las encuestas lo dijeron y lo están modificando. Si hubieran dejado que fuéramos esta elección a boca de una, como dijo este señor, el mentiroso este, que es una mentira que no puede decir. Pero así nosotros vimos en una mesa cómo contó un delegado la mesa. El presidente contó 92 votos, de los cuales Carolina sacó 72. Eso se vio ahí en todo eso. Entonces, ¿por qué se cambiaron las elecciones? Ya tú lo sabrás. Hay que hacer una investigación profunda, pero no con esa fiscalía, no con esos jueces que van a chequear eso. Tenemos que buscar que nos ayuden gente internacional para ver eso. Y esa junta hay que chequearla también. Pues esa junta está comprometida. Porque ellos están actuando a la manera de favorecer al partido de gobierno. Ellos son responsables también de lo que pasa en el país. Ellos se están jugando con el pueblo dominicano. Se lo estoy repitiendo. Ahora no hay una desgracia en Santo Domingo porque los liderazgos de oposición se han puesto de acuerdo en buscar una salida apropiada a la situación. ¿Entiendes? Y recuérdate bien, señores. No se va a acabar el mundo. Esto no es como antes. ¿Por qué tú tienes que robarte todos los recursos del país? Da vergüenza acá, porque eso se queda. Cuando tú un nombre del hijo tuyo, tu nieto y todo, lo vas a llevar de por vida, porque la gente se lo va a decir, los compañeros de estudio, lo que sea, se lo dicen en su cara. O sea, tu papá hizo esto y esto mal hecho, tu papá fue esto, tú eres tal apellido, mira, pasó esto. ¿Para qué tanta riqueza? Sí. No te lo va a llevar cuando te muera. No, y que... ¿Cuál es el abuso, abusar de un pueblo? Como este tipo está hablando, y que acusando a Abinader. ¿Qué le pasa a este tipo? No ve... De una manera irrespetada. Un escombito acusando a otro tipo, buscando compañeros. No, pues, no, por favor, no haga eso. Coño, tan buen profesor universitario que fue ese señor. Mira cómo está cayendo ahora. Así es. Cómo es la vida, ¿eh? Bueno, hermano, ya lamentablemente el programa tenemos que terminar. Los saludos para John Pérez, mi hijo, y Nelcy Figueroa, que está con nosotros. Elsa María Tejada, mi gente de Moca. Ana Cenice, saludo para Ana, muchas bendiciones. Iggy Ferreira, mi amigo y mi hermano. Y María Virginia Almanza, Leopoldo Suárez, Juan Miguel Félix Trinidad. Saludo para toda nuestra gente. Bueno, para concluir, queremos paz en la República Dominicana. Eso es lo que queremos. Queremos también que todo el que ore, vamos a orar por la República Dominicana. Es un momento de oración, un momento de pedir paz, que no haya derramamiento de sangre, cierto, que buscamos una solución adecuada, que todo el mundo seamos beneficiados, especialmente el país. Y que se respete bienestar, la voluntad del Claro pueblo. Que sí, que se actúe la democracia. Tenemos una constitución, tenemos leyes, vamos a respetar las leyes. Seguro, estoy totalmente de acuerdo contigo. Nosotros estamos aquí porque este es un país de leyes. Exacto. Y aquí se respeta lo de nosotros, nuestras leyes. Vamos a hacer de Santo Domingo un país de leyes. Definitivamente. Y que nosotros estamos aquí hoy, Nelson y yo, él en su partido, porque es lo que cree y cree en esa propuesta de su partido. Qué bien, yo como comunicador me duele mi país también. Y hablo con Nelson y indago sobre su gente, hablo de la realidad de lo que hemos vivido durante todos los años en la República Dominicana, que hemos sido engañados por la mayoría de los políticos, que siempre no hablan bonito y cuando llegan allá arriba es otra cosa. Esa es la realidad que ha pasado en la República Dominicana. Eso no quiere decir que quizás que los que vengan van a ser iguales, pero lo que hemos vivido hasta ahora es eso. Y ojalá que realmente el que venga, sea quien sea, venga con algo diferente y que pueda sacar nuestro país adelante. Hay una cosa importante ya para finalizar. Si nosotros tenemos leyes, si venga quien venga y no nos conviene, pues lo sacamos en 4 años y buscamos algo mejor. ¿Pero qué se quieren quedar? Porque las leyes no funcionan. Se quieren quedar. Ese es uno de los aspectos fundamentales por lo cual yo sigo al PRM y al candidato Luis Abinader. Crear una fiscalía independiente con jueces independientes. Escogido de la mejor gente, de los dominicanos honestos que tenemos muchísimo y que administren la justicia. Que si el mismo Luis roba o su amigo, su hermano,
lo someta a la justicia independiente. Pero por Dios. Nosotros lo tuvimos en Perú. Eso no, o sea, tenemos ejemplo en Perú. Danilo habló de que si escuchaba un rumor de un funcionario. No, pero Danilo es diferente. Por Dios. La mentalidad de ese tipo es diferente. ¿Cuántas veces no ha mentido? ¿Nunca pudo comerse tiburón? ¿Se lo comió? Sí. Está mintiendo todos los días. Mira el discurso que tiró ahora en estos días. Sale como el Mesías, donde él es el culpable de que toda esta situación pase. Él no fue el que regó dinero del plan económico del gobierno para comprar conciencia, para comprar un pueblo, para comprar votos. Eso no se hace. Quiero saludar a Viani López, también quiero saludar a Leopoldo Suárez. Dice, Luis, todo ofrece, pero nadie cumple, esa es la verdad. Joanny Sánchez también está con nosotros. Maggie Villalona, nuestra amiga Maggie Villalona, la esposa de Angelito Villalona, está con nosotros. Muchos saludos, saludos para Ángel también y para Fernando. Sonia Tavera también, Katy Rivera, la amiga tuya, mi amor, está con nosotros. Y Nelcy Figueroa también. Así que muchas gracias. Queremos recordarle a toda nuestra gente que a partir del jueves vamos a celebrar el carnaval en la iglesia de San Esteban. Todas las personas que estén cerca de por acá, de Miramar, Pembroke Pines, Hollywood, pues la iglesia de San Esteban está en el 2000 State Road 7, Miramar. Vamos a estar desde el jueves en la noche. Empezamos con una alabanza para nuestro Dios. El viernes tenemos a John Marmol, que va a estar con nosotros cantando. El sábado va a estar Richie Cepeda y va a estar también José Vázquez. Muchos artistas el sábado van a estar también con nosotros. Y el domingo las Marías colombianas, que van a poner a gozar a todo el mundo. Y muchos artistas más. Así que comida, talent show, juego de domino, juego para los niños, comida internacional, música, alegría. O sea, la vamos a pasar bien. Y por ahí usted ayuda a la iglesia de San Esteban comprando un plato de comida, haciendo esto, lo otro. Usted ayuda a nuestra iglesia, con su asistencia, no ayuda. Así que lo vamos a esperar este jueves, desde el jueves 20 hasta el 23. Saludo para mi amigo Príamo, Ben Cosme Guzmán. Saludo, muchas bendiciones para ti, ese gran de músico de Moca también. Pim Ben Cosme, Paín Ben Cosme, toda esa gente, nuestras amigas, gente buena de Moca. Emilia López también. Ahí tenemos lo que es el carnaval de San Esteban. Ahí está la dirección. Desde el 20 al 23 vamos a disfrutar en la iglesia de San Esteban. Así que no se lo pierda este jueves. Bueno, hermano, te agradezco que hayas sacado tu tiempo para venir a compartir con nosotros toda esta información. Vamos a mantenernos en comunicación para ver si el martes tenemos noticias interesantes y hacer un panel y desarrollar algo. Antes de terminar, un minutito. Yo quisiera que nosotros hiciéramos una oración por el país de nosotros. ¿Cómo no? Claro que sí. Usted podría decirle unas cuantas palabras, claro. Dejar que ese país, Dios los ilumine y nos dé una solución adecuada, sin derramamiento de sangre, y que salga como tiene que salir la cosa bien hecha. Amén. Porque nosotros estamos por la cosa bien hecha y no queremos que pase nada malo. Amén. Vamos a complacer a nuestro hermano. Y nosotros que creemos en el poder de Jesús, que creemos que el Señor puede intervenir y puede tocar los corazones de estos políticos. Siempre hemos dicho que no hay persona mala. Hay gente que se ha alejado de Dios. Si logramos que los políticos se acerquen a Dios, pues la vida y la historia de los países fueran diferentes. Por eso, cuando termine esta oración, ahí tenemos un video de Lucy y Josefina que se llama Permítele, y vamos a terminar con ese, está ahí mi amor en producción, vamos a terminar después de la oración con ese video que cabe muy bien para esto que tú me acabas de pedir, para que los políticos, el país, le permita a Dios que tome el control de todo. Por eso, Señor Jesús, te agradecemos tu presencia en nosotros, Señor. Te pedimos que tomes el control de nuestro país, la República Dominicana, y de todos nuestros países, que hay muchos países pasando por necesidades, por personas que le están maltratando su gente. Por eso, en especial en este día, te pedimos por la República Dominicana, para que esto se aclare, sin derramar ni una sola gota de sangre. Que esto se aclare y que podamos llegar a un término, Señor,
loable para la salud de la República Dominicana. Y que lo que vaya a pasar, dejar al pueblo que haga su elección, que haga su elección según su voluntad, Señor. Bendícelo a esos dirigentes que se están reuniendo en estos momentos para que tomen la mejor decisión que le convenga al país. Por eso declaramos victoria en nuestro país, porque sabemos que tú escuchas las oraciones de tu pueblo y justicia también. Así que gracias, Señor, desde ya, porque sabemos que tú vas a tomar el control de nuestro país, la República Dominicana. Amén. Hermano mío, gracias por venir. Gracias. Muchas bendiciones. Nosotros vamos a terminar con este video de Lucy Josefina. Permítele. Gracias a ustedes por la sintonía. Buenas noches.
la luz.